Vamos, ¿quiénes son? ¿Qué es todo esto? Robespierre ha decidido que hoy es el Festival del Ser Supremo. Un necesario tributo a la virtud de la nación y al deber del ciudadano. Eso me resulta familiar. Si te refieres a la doctrina templaria, es una interpretación libre. Será imposible acercarse a él con todo este alboroto. Será mejor que nos retiremos y hallemos otra oportunidad. Veo que no has perdido la lógica, asesina. Tengo un plan esta vez. ¿Ah? ¿Y en qué consiste? Piensa como un templario. ¡Increíble! No éramos racionalistas ahora. Estará planeando. ¡Vive Robespierre! ¡Vaya, bravo! ¡Es precioso! ¡Vive la libertad! Como si no se refirieran a Robespierre con eso de... ¡Ser Supremo! ¡Qué estará pensando! ¿Y ahora? Robespierre es impenetrable. Tiene a la mitad de la guardia desplegada. Es imposible acercarse a él. Justo lo que dije. Pero no es tan popular como antes. Las purgas, lo del ser supremo... Si logremos desprestigiarlo, está acabado. Este espectáculo público es el escenario perfecto. Exacto. Si se le ve como un lunático peligroso, su poder se evaporará como la nieve en abril. Pero necesitamos pruebas claras. Creo que sé por dónde empezar. ¿Vienes? Observa cómo una nación entera, en guerra con los opresores de la raza humana, detiene sus esfuerzos heroicos para alzar sus voces y plegarias al Ser Supremo, que les encomendó la misión de soportar estos esfuerzos y tener la fortaleza de llevarlos a cabo. No fue esa mano inmortal que talló en los corazones de los hombres el código de la justicia y la igualdad, la que dictó la sentencia de muerte de los tiranos. ¿Acaso no fue su voz la que desde el principio de los tiempos se creó en la música, se hizo que la libertad, la buena fe y la justicia estuvieran en la otra? ¡Ven aquí, idiota! ¡Que has ganado 20 centímetros de acero! No creó a los reyes para devorar a la especie humana. Ni tampoco creó a los sacerdotes para amarrarnos como bestias salvajes a los carruajes de los reyes. O para matar al mundo la belleza, el orgullo, la traición, la avaricia, el libertinaje y la... ¿De verdad tengo que ir hasta ahí y partirte la cabeza? Creó a los reyes para llamarse los unos a los otros, para que fuesen felices en la senda hacia la vida. Et je remporte la mise. Il faut croire que la route... Thank you.
Veamos. Evidencia irrefutable, evidencia irrefutable. Parece un diario. A las 5 de la mañana se emitirá un aviso general en París. Esta llamada invitará a todos los ciudadanos a decorar sus hogares inmediatamente con los preciados colores de la libertad, bien volviendo a colgar las banderas o adornando sus hogares con coronas de flores. No creo que sea suficiente para derrocar a un tirano. Sin precedentes, en el que los franceses consagran una carta. El supremo. El mundo que él creó. Monsieur Robespierre, no deje que sus ambiciones personales se interpongan en la gran obra. Esa que hacemos. La nación entera, en guerra con los opresores de la raza humana, detiene sus esfuerzos heroicos. Mejor algo un poco más impactante. La misión de soportar estos esfuerzos y tener la fortaleza de llevarlos a cabo. No fue esa mano inmortal que metió en los corazones de los hombres el código de la justicia y la igualdad, la que dictó la Merlin, Talian, Bourdon. Son todos diputados de la Convención Nacional. Decretó la República. Listas de personajes políticos escritas a mano por un hombre que ansía enviar a sus enemigos a la guillotina. Sí, esto debería servir. Y tampoco creó a los sacerdotes para amarrarnos como bestias salvajes a los carruajes de los reyes. Para mostrar al mundo la vileza, el orgullo, la traición, la avaricia, el libertinaje y la falsedad. Y creó al mundo para celebrar su poder. Creó a los hombres para amar y amarse los unos a los otros. El autor de la naturaleza que a todos los toi, tu finiras entre les mains de son sang. A los tiranos que se atreven a romperlo. Franceses y republicanos. Depende limpiar la tierra que han mancillado y recuperar la justicia que ellos han abandonado. ¡Mátetelo encima o a cambiarte los calzones! Que los franceses consagran al ser supremo. El mundo que él creó jamás le había mostrado un espectáculo tan digno. Él presenció cómo la tiranía, el crimen y el engaño reinaban sobre la tierra. En este momento, se transforma una nación entera en guerra con los opresores del campo. ¿Y? Una lista de nombres. Unos 50 diputados de la Convención Nacional. Todos escritos por Robespierre y en contra de él. Supongo que a estos caballeros les interesaría saber que están presentes en la lista. Pero antes... Monsieur Robespierre se ha traído un tentempié. Distrae a los guardias. Tengo una idea. ¿Distraer a los guardias? Magos en cambio con estacas de lugar. Pueden descargar al mundo. Sí. Más
magos en campo, con estagas del fascismo y el lleno del fascismo, ya no pueden descargar al mundo. Magos. En cambio, con las dagas del fanatismo y el veneno del ateísmo. ¡No! ¿Tenéis por qué volver a temer sus conspiraciones blasfemas? ¿No tenéis por qué volver a... Aquí hay algo. ¿No tenéis por qué volver a temer sus conspiraciones blasfemas? Nada. Ya bueno, no pueden desgarrar al... Supongo que no. No tenéis por qué volver a temer sus conspiraciones blasfemas. Ya no pueden desgarrar al mundo. No tenéis por qué volver a temer. Maldición. ¡Se plazo! ¡Muerte directa! Esto no va bien. Oh, vaya. No tenéis por qué volver a temer sus conspiraciones blasfemas. No tenéis por qué volver a temer sus conspiraciones blasfemas. Ese sería el verdad. Ya no pueden desgarrar a... No tenéis por qué volver a temer sus conspiraciones blasfemas. Ya no pueden desgarrar al mundo. Ya no pueden desgarrar al mundo. Nuestros enemigos anhelan por encima de todo. Nuestros enemigos anhelan por encima de todo. Sustraer la sabiduría de la República. Seamos generosos con aquellos que... ¡Quieto! ¡Te arranco las piernas de cuajo! Pueden descargar al mundo. Armados en campo. Y el reino de la mierda ya no puede. Armados en cambio con las dagas del fanatismo y el veneno del ateísmo. Cornezuelo en polvo. Provoca alucinaciones. Hará que parezca un lunático. Ahora falta que también parezca peligroso. La lista de nombres. Debe caer en las manos adecuadas, anónimamente. Si se enteran de esto, Germain sabrá a quién fue. Yo me encargo de eso. El monstruo que el espíritu de los reyes dejó sobre Francia ha sido devuelto a la nada. A Robespierre le encanta divagar sobre la libertad y la piedad mientras miles mueren en la guillotina.
Si Dantón estuviera vivo, volvería a morirse de la pena. Y el veneno de la teísta. Los reyes siguen conspirando para asesinar a la humanidad. Como ya no pueden desdibujar a la divinidad por superstición, para implicarle en sus transgresiones. Buscan eliminarlo de la tierra. No tenéis por qué volver a temer sus conspiraciones, blasfemas. Ya no pueden arrancar al creador de este mundo, ni liberar sus corazones del remordimiento. Vosotros, miserables, levantad vuestros penosos rostros, pues podéis volver a mirar al cielo con impunidad. ¿Conducta desleal, héroes de nuestro país? ¿Quién demonios se cree Robespierre que es? No es ninguna locura. ¿Es los secuaces de la tiranía? ¿Un robo? ¿Delante de tus narices? Pero nunca conseguirán acabar con vosotros completamente. Quien quiera que seas, vuelve a creer en ti mismo. Unir tu vida transitoria al mismísimo Dios y a la inmortalidad está en tus manos. Que la naturaleza recupere así su grandeza y bendiga a todos sus... ¿Por qué tanta prisa? ¡No me quites el gusto de patearte el culo! Dependamos solo de nuestra constancia y nuestra virtud. Seamos generosos con aquellos que hagan el bien. Compasivos con los desafortunados, implacables con los hipócritas y justos con todos. No tenéis por qué volver a temer sus conspiraciones, blasfemos. Ya no pueden arrancar al creador de este mundo, ni liberar sus corazones del remordimiento. Seamos apasionados y tenaces en nuestra ira contra los tiranos. Imperturbables ante la hecha, tan presuntuosos. Esto pondrá las cosas en marcha. Por encima de todo, la sabiduría es lo que nuestros enemigos anhelan sustraer de la República. Tan solo la sabiduría es la única responsable de la prosperidad de un imperio. Y garantizará... ¿Una lista con los enemigos de la revolución? ¡Hay 50 nombres aquí! Robespierre ha ido muy lejos esta vez. El lobo se descubre entre el rebaño. Pobres ovejas. ¿Ahora qué? Esperamos. No llevará mucho. Cuando Robespierre pierda el favor del pueblo, dejará de serle útil a Germain. Y cuando Germain lo abandone... Será vulnerable. Vamos. Thank you.
sé ¿De tú? ¿De qué estás hablando? Te vi en la mancha. Estás no. acusándome. ¿Qué te cuentas, amigo? Recibí tu mensaje. ¿Qué está pasando? Quizá nos hemos pasado desacreditando a Robespierre. ¿Qué ha pasado? Lo han arrestado. ¿Qué? Parece que amenazó con una purga contra los enemigos del Estado. Esto hizo que el comité se pusiera en su contra. Lo están llevando a la prisión de Luxemburgo. Tienen planeada su ejecución para mañana. Será mejor que lleguemos a él antes. ¡París a la guillotina! ¡Ahógate en la sangre del Andor! ¡Fuerte al enemigo de la libertad! ¡París para Robespierre! ¿Qué demonios? Eran de la Guardia Nacional. Escoltas de Robespierre. ¡Maldición! ¡Si lo perdemos! Tranquilicémonos. Tal vez podamos encontrar alguna pista sobre lo que pasó. Elise, ¿qué ha ocurrido? Nos tendieron una emboscada. Tropas de la Comuna de París nos atacaron. Intentaban liberar a todos. ¿Se llevaron a Robespierre? No estoy seguro. Me quedé rezagado. Se retiraron por esa dirección. Merci. Ve y encuentra un médico. Si sigue detenido, lo habrán llevado a la prisión de Luxemburgo. Pero si no, se esconderán en algún lugar cercano. No llegarán muy lejos con media ciudad levantada contra Robespierre. Miraré en la prisión. Tú sigue las revueltas. Intenta encontrar algún rastro. Vale.
¿Dónde está Robespierre? Se lo llevaron por ahí. ¡Asesino! ¡Tirano! ¡Corra, señor! ¡Aguantaremos hasta que lleguen refuerzos! ¿Es usted un héroe francés, mon ami? ¡Hasta que lleguen refuerzos! ¿Es usted un héroe francés, mon ami? Necesitar una paliza. ¡No! ¡Quieto ahí! Gracias a Dios que ha llegado, señor. La comuna está con usted. Gracias, sargento. Su lealtad le honra. Entremos rápido. Los soldados de la convención llegarán pronto. Por supuesto. Dejaré mi destino en sus diligentes manos. Sepan que la comuna de París, en vista de sus acciones protegiendo al criminal Robespierre, está en rebelión abierta contra la nación. Los soldados a las órdenes de la Convención Nacional han sido enviados para detener a Robespierre y a sus seguidores. Se recomienda a los ciudadanos permanecer en sus casas mientras se aplica justicia. Se anuncia también que el ciudadano Robespierre, el ciudadano Henriot y todos sus aliados quedan declarados fugitivos a la Biblia. ¡Ven aquí! ¡Te daré una paliza y te quedarás aún más tonto! ¡Imbécil! ¡Te estoy hablando! ¡Quieto ahí, ciudadano! Thank you.
Mala pinta. No estoy oyendo nada. No voy a flaquear. Mierda, será mejor que no pestañe. ¿Qué demonios ha ocurrido? ¿Eres traidor? ¿Intentas despistarme, cadáver? Sé que estás ahí. ¿Pero quién te ha dado...? No veo la hora de atravesarte las tripas. ¡Oh!
avisé a Germain hace horas. Germain me advirtió sobre ti. Eres uno de ellos, ¿verdad? Un asesino. Ya no. ¿Dónde está Germain? ¿Elise? No tenemos mucho tiempo. ¿Dónde está Germain? No voy a hablar. Pues escriba. El Temple. Debía haberlo sabido. Espero que le guste la justicia revolucionaria.